That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Ya le han escuchado a Joseph Biden, ya le han escuchado, amigos. Más claro, el agua. Si Rusia invade Ucrania, acabaremos con el Nord Stream 2. Esto lo dijo Joseph Biden, en enero. Son palabras que todos los medios de comunicación están ocultando. Lo cierto es que el Nord Stream 2 y el 1 han sido saboteados. Y esto huele a acción de la CIA y de los Estados Unidos, que es muy típico de ella. Ya lo vimos como lo que pasó con el acorazado Maynard en La Habana. Lo hemos visto con multitud de cosas. Pero es que Biden, amigos, si algo hace es que no se calla. Y lo dice claramente. Lo que va a hacer, lo hace. Y ya lo hemos visto. Un auténtico desastre medioambiental y sobre todo un auténtico desastre para Europa que se queda sin gas. Y para esa Europa que a ver si despierta, amigos, porque los Estados Unidos de América le está llevando a un auténtico caos, a un auténtico desastre. Estos títeres de Bruselas, a ver si ya levanta la voz y ponen las cosas en su sitio. Hoy lo vamos a ver todo, por lo tanto, no se pierdan verdaderamente todas las claves de lo que está pasando con el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Amigos, también vamos a hablar, cómo no, vamos a hablar de Cayetana Álvarez de Toledo. ¡Atención! Suenan campanas de boda con Vox. Dicen algunas noticias que la pepera puede terminar en Vox y que puede ser el fichaje estrella de Abascal. Lo cierto es que la gente, los militantes de Vox, estarían deseando ese golpe de mano de Abascal después de la salida de Olona. Por cierto, hablaremos también de Olona y hoy aquí hablaremos quién está detrás de ese partido político que quiere poner como líder a la que fue candidata de Vox por Andalucía. Y cómo no, hablaremos, amigos, de lo que está pasando en los pantanos. Ya hemos hablado un programa, pero tenemos que hablar más. Los pantanos, amigos, los están destruyendo. Y todo es por orden de Europa, acatado por Sánchez, que es un ataque constante a la agricultura, a la ganadería y a nuestros pantanos. Si no tenemos comida, si no tenemos qué comer y qué beber, amigos, ¿de qué vamos a vivir? Pues lo vamos a ver hoy en el Mundo al Rojo, porque, como siempre, empieza la rebelión. Y con nosotros estarán los mejores. Con nosotros, el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy estará nuestro querido profesor don Roberto Centeno. Javier Villacorta, el periodista del Diestro, estará hoy también, una semana más, junto a José Antonio Mera. Y Raad Salán, que nos va a pasar qué está pasando en Irán. Atención a eso, amigos. También Ronald Edo, el exagente de la CIA, nos hablará de ese sabotaje que ha pasado en el Báltico. Y Juan Pablo Polvorinos, que vuelve aquí, al Mundo al Rojo. Recordarles a todos dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en, pues cómo no, en Valencia y en Madrid, en la TDT. También nos pueden ver por YouTube. Recordar aquí, dar un fuerte saludo a ese gran trabajo que hace Mari Carmen y todos sus guerreros en YouTube, en Distrito TV. También nos pueden ver en Patreon, www.patreon.com/DistritoTV. Y como siempre le decimos, nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale precisamente en pantalla al 669-728-673. Y además pueden poner la palabra quiero información y le mandaremos información constante de la cadena. También recordarles que ya no hay excusa para no vernos.
Si ustedes tienen un teléfono de cualquier marca, un teléfono inteligente, se baja la aplicación de Distrito TV. Si ustedes tienen un Smart TV, pues se van a la tienda de ese Smart TV y se lo bajan exactamente la aplicación. Estamos en LG, en Sony, en Google Play, estamos también en Android TV, en prácticamente todas las televisiones de nueva generación. Pero si ustedes no tienen un televisor Smart TV, pues tendrán que comprar un Fire Stick TV. Y pueden comprar el que sea compatible con Xiaomi, Samsung y también Google Chromecast. Y cómo no, para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar porque España se va calentando por momentos. ¿Qué quiere decir que se calienta por momentos? Lo cierto es que el terremoto de Olona pues ha creado un auténtico caos, entre comillas, en Vox, ¿no? Pero el Partido Verde tiene claro que tiene que hacer un fichaje, que tiene que mover fichas rápidamente. Es cierto que por fin Feijóo se ha reunido con Abascal y que le ha puesto las cosas en su sitio. Feijóo sabe que si quiere ser presidente del gobierno tiene que ser con Vox. Pero Vox tiene que dar un golpe de mano, cambiar de marcha. Y está buscando ese fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo. Ella dijo el otro día, junto al señor Espinosa de los Monteros, que ni Espinosa de los Monteros va a terminar en el PP, ni ella va a terminar en Vox. Pero sí es cierto que desde fuentes cercanas a Vox quieren hacer ese fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo, que se serviría para tapar bocas y para, sobre todo, acabar con la crisis de Olona. Es un buen fichaje. Por supuesto, la señora Cayetana Álvarez de Toledo encajaría en Vox. Por supuesto, es un partido conservador, respetable y tendría su hueco. Por lo tanto, hay que estar pendiente de esta noticia, que luego iremos viendo poco a poco. ¿Y de qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de muchas cosas, de muchas cosas. El otro día yo me quedé prácticamente pasmado, amigos, cuando los datos macroeconómicos decían que del año 2000 al 2022 se recauda prácticamente del 2000 al 2022 el doble en impuestos. Si en el año 2000 se recaudaban unos 200.000 millones, ahora se recauda unos 440.000 millones de euros en impuestos. Y yo me pregunto, amigos, ustedes que me escuchan, ¿esto es normal? ¿Es que vivimos mejor ahora que en el año 2000? La respuesta es clara, claro que no. ¿Tenemos mejores servicios? Claro que no. Entonces, ¿cómo hemos dejado que degenere esta democracia para crear un auténtico estado elefantiásico donde unos pocos viven de la gran mayoría? Yo creo que ya es hora de decir basta al tanto saqueo, al saqueo de nuestras carteras, a que nos metan las manos en nuestras carteras y el gobierno de turno, el de turno, ahora está Sánchez que nos está arrasando. Luego están los del PP que dicen que sí, que va a bajar impuestos. Oigan, no, es que los impuestos hay que bajarlos ya de forma contundente porque los ciudadanos españoles están al límite. Y esa es la realidad. O bajamos los impuestos o no va a haber quien pueda vivir en este país. O no va a haber quien paga impuestos porque estamos todos con el agua al cuello. Y la situación que viene es calamitosa. Ya han visto ustedes lo que ha pasado en el Báltico. Al parecer han saboteado los gasoductos. Y al parecer todo indica, según Joseph Biden, según las declaraciones de Joseph Biden, que ha sido los propios Estados Unidos. Si nos quedamos sin gas para Alemania, que es el motor de Europa, no va a venir aquí una crisis terrible, que todavía no hemos calculado las dimensiones. Y en esa crisis terrible va a ir además aderezada con una fiscalidad brutal, porque ya está bien que despierte los europeos. Ahora se ponen todos a gritar y que si en Italia gana el fascismo, que se ha ganado, siempre que gana alguien que está en contra del globalismo, es fascista. Es curioso. Siempre que alguien dice, oiga, que esto no puede ser así, que esto solo beneficia a una élite, que tiene que haber una Europa de los ciudadanos, no de las élites, pues amigos,
siempre salen con la nota de que es fascista, fascista y fascista. Lo cierto es que los italianos, amigos, han votado y han elegido a una gran candidata, una candidata que seguramente que hará mejor las cosas que lo que hasta ahora se ha hecho en Italia. Porque Italia, amigos, es un auténtico desastre, parecido a España. Hay que recordar que salió a vender deuda pública y tanto España como Italia nadie le compra deuda pública. Algo habrá que hacer. Esa es la realidad que vivimos, amigos. Vivimos en un entorno donde el globalismo cada vez es más evidente. Llega Pedro Sánchez y le da 130 millones de euros a un tal Bill Gates. Oiga, dele dinero de su bolsillo, no del nuestro. ¿Por qué hay que dar más dinero a un multimillonario? Que, por cierto, ese multimillonario, Bill Gates, su fundación, ha dado 250 millones de euros a medios de comunicación. Y, por cierto, ¿sabían ustedes que 8 medios de comunicación, grandes grupos de comunicación a nivel mundial, controlan prácticamente el 90% de la información del planeta Tierra? Y que esos 8 grupos de comunicación dependen de 4 grupos o fondos de inversión como BlackRock. ¿Sabían ustedes todo eso? Por lo tanto, todavía se preguntan que hay democracia en su país, que nosotros hemos elegido a Sánchez o directamente a Sánchez no nos han elegido otros. Por lo tanto, hay que despertar de esta situación, porque mientras tanto estamos esperando el golpe definitivo de Sánchez, el golpe definitivo de Sánchez, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Esa es la realidad. Yo lo vuelvo a decir, creo que no es el momento de crear partidos, sino de ir unidos y de salvar a una nación que se llama España. No es el momento de los egos, no es el momento de montar follones, es el momento de salvar a nuestra patria. Y si ustedes, señores políticos, no son capaces de salvar a la patria, tendrá que ser, como siempre, la nación, el pueblo, el que salga a salvarla, como hizo en 1808. Porque esto cada día se parece más a eso. Por lo tanto, tengamos las cosas claras, sepamos decir a la gente dónde queremos ir. Y tenemos que ir a una España que haya una auténtica revolución en todos los sentidos. Claro que tiene que haber un cambio radical cuando entre la derecha al poder. Claro que el Partido Popular tiene que gobernar con Vox para que no nos pase como pasó con Mariano Rajoy. Claro que tiene que haber ese contrapoder para que no se sientan intimidados por la izquierda. Y claro que tiene que haber cambios radicales en la educación, cambios radicales a la hora de dar subvenciones, en las leyes de seguridad, cambios radicales en la reforma laboral. Tiene que haber una reforma laboral de mucho calado, muchos cambios radicales, cambios contra las leyes de género que están destrozando la familia y este país. Y eso, que tenga que haber cambios radicales sobre normas que son injustas y que pretenden hacer el mal de la sociedad, no quiere decir, amigos, que se cambien esas normas, no quiere decir que uno sea radical. Todo lo contrario. Tiene que volver el sentido común. ¿O es que se creen ustedes que si le dejamos un poquito al PSOE, retocamos un poquito estas leyes ideológicas, luego va a venir directamente el próximo Sánchez y va a terminar de rematarlo? Si viene, ojo, porque de Sánchez no me fío nada. Porque ya saben ustedes que ha creído que las elecciones se convoquen en enero de 2024. Y ya le ha dicho el Parlamento Español que tienen que ser convocadas como máximo en diciembre del 2023. En definitiva, amigos, estamos en un mundo loco donde los partidos políticos, unos están más cercanos a las élites y otros tienen que hacer de contraposición, pero sobre todo el pueblo es el que tiene que oponerse a estas élites que intentan destruir nuestra gran Europa. Por eso, recuerden lo que siempre decimos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Amigos, ya vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles hoy. Y para contar esas cosas, pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿cómo estáis? Yo, cada vez que tengo que hablar de estas noticias, de estas reuniones secretas, tengo que llamar a Carlos, porque como dice la noticia de Libertad Digital, así fue el primer encuentro entre Feijóo y Abascal. Y todos nos preguntamos, Carlos, ¿cómo fue ese encuentro que vosotros habéis relatado con tanto detalle? Pues mira, fíjate, yo creo que ha sido un encuentro previsible. Lo digo porque no es que haya un reparto estratégico y explícito de los huecos en los cuales cada uno tiene que conseguir voto entre Partido Popular y Vox, pero yo tengo la sensación de que sí lo hay tácito. Y evidentemente pues el Partido Popular está centrándose en una estrategia de conseguir voto desencantado del Partido Socialista, por supuestísimo, pero yo creo que de ahí ya hay poco que rascar del antiguo Ciudadanos. Y, sin embargo, Vox lo que está haciendo es pues conseguir voto en la derecha. Y, al final, la unión de los dos partidos pues puede significar que nos libremos de Pedro Sánchez, lo cual sería todo un hito y todo un logro, ¿no? Y yo creo que en esa reunión lo que se plasmó de una forma ya más expresa que tácita fue precisamente ese reparto sin pactos, pero sí con descripciones. El Partido Popular, que de hecho ya lo ha defendido en otros foros, defendió ante Santiago Abascal que ellos pretenden, y ese es su objetivo principal, gobernar en solitario, que no quieren gobernar con Vox. Es una cuestión que, oye, es legítima, otra cuestión es que sea realista. Pero bueno, eso ya lo veremos el día de las elecciones. Que ellos sí pueden gobernar con partidos como Teruel Existe, Un Sole Allá en caso de que se colase, Coalición Canaria, que ha sido un clásico siempre en la gobernabilidad del Partido Popular, o, por ejemplo, un PNV, que también ha sido un clásico en la gobernabilidad del Partido Popular, eso hay que recordarlo, que si consiguen sumar con ellos no contarán con Vox. La respuesta de Vox a esas y la respuesta de Santiago Abascal a ese tipo de exposiciones pues también fue muy clara. Dijo, mira, no lo vais a sacar, dudo muchísimo que se cumpla ese objetivo, nosotros vamos a estar ahí, le explicó Santiago Abascal. La expectativa suya de voto coincide con la que están dando en estos momentos las encuestas, es decir, estarían por encima de los 40 diputados y eso hace muy difícil efectivamente que el Partido Popular gobierne en solitario. A partir de ahí, lo que sí que le dejó muy claro Santiago Abascal es, mira, nosotros de ninguna manera, Vox va a entrar en acuerdos cruzados, es decir, acuerdos puntuales de Partido Popular se apoya para normas económicas en Vox, por poner un ejemplo, y sin embargo, para cuestiones más ideológicas, más de lengua, más territoriales, que el Partido Popular se apoye en PNV. Le dejó claro que el artículo 2 de los estatutos de Vox determina que no puede haber ningún tipo de alianza ni directa entre Vox y partidos nacionalistas, ni indirecta. Y efectivamente el caso del indirecto se estaría plasmando en caso de que hubiera un apoyo puntual, lo que llaman en el Parlamento geometría variable. No podría Vox, bajo ningún concepto, apoyar al PP si el PP se apoya para determinadas cosas en PNV. Y eso se lo dejó muy claro también Santiago Abascal. Vamos a seguir con este tema porque si hay una política díscola en el PP, esa es Cayetana Álvarez de Toledo, que critica directamente la hipocresía de no querer mostrarse con Vox, pero estar encantados de gobernar gracias a ellos. ¿Crees que el Partido Popular, más que hipocresía, a lo mejor es que tiene cierto complejo? Vamos a ver, que el Partido Popular ha tenido complejos en el pasado es una cosa que yo creo que no hay ni que discutir. O sea, eso es así y es verdad que nos hemos acostumbrado todos a tener miedo de si esos complejos mandan más que lo que luego dicen en sus programas. Eso es literalmente así. ¿En qué situación se encuentra ahora? Yo en estos momentos sigo pensando que el Partido Popular tiene una inercia que le lleva a no hacer un reto o a no hacer una pelea potente en materia ideológica, eso sigue existiendo, eso sigue ocurriendo en estos momentos. De hecho, esa es la faceta que claramente le han dejado a Vox, y Vox sí que la está utilizando y la está ocupando. Que si en estos momentos pesan más esos complejos o pesa más una cuestión estratégica, eso sí que no lo sé. Porque sí que es verdad que una estrategia de captación de voto del Partido Socialista desencantado, porque sí que sigue habiendo votantes del Partido Socialista que tienen una preeminencia constitucional y que no están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y es verdad que en estos momentos para derrocar y para tumbar a Pedro Sánchez es necesario captar ese voto. Yo en estos momentos yo no sé si pesan más esos complejos, que repito, creo que de alguna manera siguen existiendo, pero no sé si son predominantes en estos momentos frente a una estrategia. Y la estrategia no me parecería tan desacertada. A mí lo que me da miedo, José Ángel, es el día después de las elecciones, es decir, cuando se llega al gobierno. Porque ahí yo espero que el Partido Popular tenga muy claro que tiene que entrar, porque va a disponer de 3 meses, 6 meses máximo, que tiene que entrar con la podadora. Porque como no elimine toda la carga ideológica,
no nos libramos de este socialismo cultural ni por lo más remoto. Efectivamente. Vamos a seguir con Cayetana, porque directamente hay una noticia que dice que Cayetana Álvarez Toledo trabaja su plan B en París y falla su entrada en Vox. Dice, desde hace meses, Cayetana Álvarez de Toledo es un verso libre dentro del Partido Popular. Su enfrentamiento con la última dirección del partido, liderada por Pablo Casado, la hizo ser la diputada más independiente de la formación. Incluso llegó a ser sancionada por el partido por incumplir los estatutos. A día de hoy, con la nueva dirección liderada por Alberto Núñez Feijóo, Álvarez de Toledo sigue siendo un verso libre y su inclusión en la lista del Partido Popular penden de un hilo. Pero a falta de PP, Cayetana Álvarez Toledo ya tiene contactos con otras formaciones políticas. Si bien existen fotos de la diputada con altos cargos de Ciudadanos como Inés Arrimadas, también ha tenido contactos con formaciones como Vox. La idea que tiene el partido de Santiago Abascal es la de que sea la sustituta natural de Macarena Olona, a quien ya ha cerrado las puertas en público. Fuentes directas del partido aseguran que Vox ultima el fichaje de Cayetana Álvarez de Toledo para matar dos pájaros de un tiro. El primero, contar con un revulsivo de cara a las elecciones autonómicas, municipales y las propias generales. Y el segundo, buscar una sustituta que evidencie de forma clara que Macarena Olona ya no tenía cabida en Vox. No obstante, desde la formación de Santiago Abascal se han negado a dar cualquier tipo de declaración. ¿Qué opinas, Carlos, de este posible fichaje por parte de Vox? ¿Encajaría Cayetana Álvarez de Toledo en la estructura de Vox? ¿Puede ser Álvarez de Toledo otra Macarena Olona, como lo ha sido, de cierto modo, en el Partido Popular? ¿O, sin embargo, puede ser ese resurgir del Partido Verde? O sea, yo creo que sí encajaría. El problema es que yo creo que está más verde de lo que habéis explicado. Yo creo que está bastante más verde, ¿eh? Pero bueno, eso ya es cuestión de que lo vayan hablando entre ellos. Contacto, yo creo que ha tenido siempre con determinadas personas de Vox. Y cercanía, bueno, yo creo que ha quedado más que evidenciado el otro día en esas charlas en las que le presentaba directamente Iván Espinosa de los Monteros. Yo creo que esa cercanía existe, yo creo que sí que existe una cercanía ideológica, pero yo creo que ese acercamiento está un poquito más verde de lo que ahí se está contando. Pero bueno, independientemente de eso, que si reforzaría a Vox, yo creo que lo reforzaría mucho. Que si a Vox le viene bien incorporar más figuras, pues también. Que si Cayetana es un activo evidentemente. Que si acabó muy mal con el Partido Popular de Pablo Casado, pues obviamente, es que con el Partido Popular de Pablo Casado básicamente es que acabó mal todo. Y que si Cayetana es una persona que puede aportar al panorama político y pelear contra el nacionalismo y dejar claro que la Constitución no se puede ni regatear, ni inaplicar, ni esconder, ni avergonzarse de ella, pues también. Es decir, a mí sí que me gustaría que Cayetana tuviera un papel activo. De momento hay que recordar que está como diputada del Partido Popular. Es verdad que no da la sensación de que estén contando mucho con ella. Y es verdad que hoy por hoy, si analizas el perfil suyo, parece encajar más en una lucha ideológica. Es decir, por ejemplo, lo que ocurre en Vox, más que en el Partido Popular, ¿no? Que se está centrando mucho más en la gestión. Pero veremos lo que ocurre. Yo creo, sinceramente, que todavía hay algún que otro obstáculo para una posible incorporación en Vox. Y ya para terminar, te voy a dejar a tu ministra preferida, a esa que hace apología. Tengo muchas, ¿eh? No, a la que hace apología de la pederastia, que, bueno, más o menos dicen que Montero tacha de violencia política y le piden, al pedirle que dimita por... Es decir, que los niños podían tener relaciones sexuales con cualquier persona mayor de edad. Vamos a escuchar el vídeo y a continuación nos das tu opinión. Por la gravedad de sus palabras, ¿va usted a dimitir? Muy bueno. Y por último, quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto, porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. Está hablando que a estos fascistas se para con los derechos de que las personas mayores de edad puedan abusar de los niños, o está hablando directamente cada vez que le ponen las cosas claras, básicamente habla de que hay violencia contra ella, pero verdaderamente la que hizo violencia contra los niños fue Irene Montero, ¿no, Carlos? O sea, todos hemos escuchado su frase y su frase fue clarísima.
todos los niños tienen derecho, exclusivamente con su consentimiento, a mantener relaciones sexuales. Y llegó a mencionar el tema de los adultos. Eso es lo que dijo. El Parlamento tiene una función, una de ellas, que es el control al gobierno. Tiene la función legislativa, tiene la función de controles cruzados, pero tiene una primordial, que es el control al gobierno. Por eso se llama una de las sesiones sesión de control al gobierno. A lo mejor esto Irene Montero tiene problemas en entenderlo. O sea, el control al gobierno forma parte del esquema democrático. No hay control al gobierno por parte del Parlamento, no hay democracia. En el Parlamento están representados todos los grupos políticos. De hecho, es del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, de los tres poderes, el único en el que hay representación de todo el resto. Es decir, es la plasmación máxima del pluralismo político. Lo que acaba de decir, que por cierto sigue sin retractarse de haber dicho una cuestión que incluía la pederastia y relaciones sexuales prohibidas entre menores, porque la edad de consentimiento sexual para los menores en España es de 16 años, sin retractarse de semejantes dos barbaridades, lo que ha dicho es una tercera, y voy a por más, pero de momento una tercera barbaridad. Y es que ella no acepta, es decir, es una dictadora, no acepta que haya un control parlamentario de la función del gobierno. No acepta la separación de poderes, no acepta el control parlamentario. Ergo, y voy a por la cuarta barbaridad, por eso decía que había más, no acepta el sistema de pluralismo político. El único poder de los tres que constituyen el eje democrático donde se plasma ese pluralismo es efectivamente pasadas las elecciones, en el día a día, en el Parlamento. Si no acepta el control del Parlamento al gobierno es que no acepta el pluralismo político. Pero voy a más, no solamente es que no lo acepte, quinta barbaridad, es decir, va sumando, esta mujer va sumando barbaridades. No solamente no lo acepta, sino que, si de veras lo califica fascista, pide pararles los pies, lo que está pidiendo es un linchamiento. Es decir, solicita un movimiento que podríamos calificar de violento. ¿Qué significa parar los pies? ¿Qué significa? Bueno, para empezar ya, el propio hecho de retirar sus derechos políticos, que así se constituyen en España y en todos los sistemas, con un sistema democrático y con elecciones, se tienen derechos de sufragio pasivo y se tienen derechos activos. Es decir, tú te puedes presentar y puedes votar. Les está retirando todos los derechos políticos, derechos que aparecen recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Y además los descalifica. Encima les hace una injuria. Fascistas. Es decir, no sé si voy por 6, 7 barbaridades o por cuántas voy. Esta mujer, todo lo que hace y todo lo que dice, demuestra que es una dictadora. No cree en la democracia, no cree en el pluralismo político, no cree en la función del Parlamento, no cree en la democracia representativa, no cree en la libertad de expresión, no cree en que el Parlamento le puede pedir explicaciones y tiene que realizar la labor de control del Ejecutivo, y no cree, además, ni tan siquiera en los derechos de los niños. Porque yo sigo esperando que diga que evidentemente un menor tiene que tener protección, especialmente por debajo de los 16 años en materia sexual. Por eso tenemos recogido en España esa edad de 16 años de consentimiento sexual. Pero el otro día en el programa, en este canal, mostraba yo cómo estaba repartido ese panorama legislativo en en todos los países y en todos los regímenes comparados. Todos los países tienen edad de consentimiento sexual. Prácticamente no hay ni uno, y desde luego democracias homologables y estados de derecho homologables, no hay ni uno donde se le diga a un menor todos los menores pueden realizar actos sexuales cuando les dé la gana y como les dé la gana, simplemente con el consentimiento, con mayores o con menores. Es decir, el número de barbaridades que acumula esta mujer la debería llevar a que sus propios votantes, si no fuesen igual que ella, le hicieran una censura absoluta. Y ahí está, insultando a todo el mundo y pidiendo una dictadura. Un auténtico escándalo, Carlos. Seguro que pensaría diferente si a uno de sus niños le viniera un adulto y tuviera relaciones sexuales con él y luego dijera, no, si es que el niño ha dicho que sí. Seguro que pensaría y diría otras cosas. Carlos, mañana te vemos en un superprograma a las 22 horas aquí en Distrito Televisión y, como siempre, nadie se lo tiene que perder. Ahí estamos, sí señor. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y vamos a continuar porque atención a esta noticia. Dicen Chencho Arias acusa a Mohamed VI que tenía grabaciones con las que Marruecos chantajeó directamente a Sánchez. Inocencio Arias, todo un referente en el mundo de la diplomacia y el secretario de Estado de Exterior o ex portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores con gobiernos de PSOE y PP, ha dejado bien a las claras que el rey Mohamed VI está chantajeando al presidente del gobierno español y que esa es la causa del giro radical en la postura de España con respecto a su excolonia el Sáhara. Chencho Arias no se muerde la lengua y en un artículo publicado en La Razón deja bien claro que existen esas grabaciones. Dice lo siguiente: estoy seguro de que los servicios del rey Mohamed han interceptado conversaciones telefónicas de nuestro presidente.
se lo ha conseguido con Macron y su gabinete y con 120 altos cargos argelinos. ¿Por qué no iban a hacerlo con Sánchez? ¿Porque es demasiado apuesto? ¿Porque mueve muy bien las manos o como premio a que no miente nunca? Arias relaciona esas grabaciones con el cambio de postura de España. La mutación de la postura española no se entiende bien por el mero análisis de alteración del tablero internacional. ¿Puede una decisión de Trump pensar tanto en Sánchez? ¿Se ha convertido Zapatero en un clarividente observador internacional churchilliano? Pero el famoso diplomático y contertulio de programas como de Carlos Herrera en COPE aporta pistas sobre lo que puede tener Marruecos de Sánchez. No se puede lamentablemente descartar que, atención a estas palabras, que nuestros vecinos hayan pillado una conversación en la que nuestro presidente ha deslizado algo sacrílego especialmente para su imagen, que es lo que le importa. Un comentario diciendo que más pronto que tarde habrá que abandonar Ceuta y Melilla. La exministra Zapateril Trujillo ya lo ha pedido en una fantasiosa conferencia llena de informaciones peregrinas que parecía encargada por Rabat. Y aporta otra versión de los documentos sonoros que obrarían el poder del rey Mohamed VI y que tanto han perturbado a Moncloa y al propio Sánchez. O que hay que hacerle arrumacos a la OTAN, pero luego España ni de coña aumentará su gasto en defensa. Que eso lo haga el PP si gana. O que si quiere conservar el poder hay que hacerlo con más regalos. Atención a esta noticia, amigos, que es bastante, bastante llamativa. Estamos hablando de Chencho Arias, un referente. Y habla abiertamente de que el rey de Marruecos tiene grabaciones de Pedro Sánchez. Aquí vamos a abrir un abanico de especulaciones. Grabaciones relacionadas con su mujer, utilizando el cargo de primera dama de forma poco regular o más bien irregular. Grabaciones de Sánchez comprometidas con otras personas de tipo sexual. O grabaciones de Sánchez vendiendo a España o comprometiendo a España en asuntos muy delicados de temas de sanidad que afectan a la salud pública de todos los españoles. Eso sí, y esto lo dejamos siempre entre comillas, puede ser que Sánchez haya llegado a unos acuerdos con las narcodictaduras bolivarianas para de alguna forma que España sea el puerto de la entrada de la cocaína. Podría ser. Y eso lo tienen los moros grabados. Yo, lógicamente, no tengo esas pruebas y no lo podemos afirmar, pero podría ser. ¿Pero qué puede ser, amigos? ¿Qué puede ser tan grave para que la postura de España sobre el Sáhara determine que Sánchez entregue nuestra antigua colonia a Marruecos? Que nos cree un enfrentamiento total con Argelia. Prácticamente es un enfrentamiento en toda regla. Que Argelia nos deje de suministrar el gas y que España empiece a comprar gas de Rusia. O sea, nosotros no teníamos problemas de gas. Todo esto viene a partir de la decisión de Sánchez, del chantaje que hacen a Sánchez y de la dejación del Sáhara. Atención, amigos, atención, porque ahora España sí tiene problemas de gas. Cuando tenía un proveedor fiable como era Argelia, pero después de la traición de Sánchez, no se sabe si por qué es así y él es muy como es, o porque le están haciendo chantaje, nos ha creado un conflicto abierto y un gran problema para las empresas, para los ciudadanos y sobre todo para el bienestar general de la sociedad. En definitiva, cuando Chencho Arias habla de este tema, ¿qué es lo que hay detrás que Chencho Arias sabe y que ha provocado ese giro radical de Sánchez en la postura de España respecto al Sáhara? O no hay que descartar tampoco que esté Zapatero. Que esté Zapatero, y Zapatero, como hemos dicho antes, está detrás de unos intereses determinados. Pero lo cierto es que todas estas actuaciones, tanto de Zapatero como de Sánchez, como de todo el gobierno de España, en ningún momento nos beneficia. Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar. Y para continuar, no sé si tenemos al otro lado de Sky a don Javier Villacorta. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, Jesús, buenas noches, ¿qué tal?
Javier, te voy a leer la siguiente noticia, la primera de todos. Dice, el documento del Congreso que allana el plan chavista de Moncloa. Atención, una reunión Sánchez-Maduro. Al parecer, el gobierno de Pedro Sánchez avanza en su plan chavista de celebrar una reunión con el dictador Nicolás Maduro en España. Un documento que del Congreso de Diputados ayudaría a allanar el polémico encuentro, ya que establece que el gobierno recuerda que no hay prohibición de sobrevuelos para aviones venezolanos en el marco de las sanciones de la Unión Europea. Se trata de la respuesta que transmiten desde Moncloa al diputado Pablo Cambronero, después de que preguntó por la vulneración de las sanciones que prohíben la entrada, espacio aéreo incluido, de miembros de la dictadura venezolana a la Unión Europea. Justamente, el documento donde el gobierno PSOE-Podemos recalca que Nicolás Maduro no tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea. También es cierto que las sanciones de la Unión Europea para las figuras de la dictadura venezolana nunca fueron un freno para aceptar su llegada a España, como quedó demostrado en el polémico Dieselgate, donde la número 2 del dictador Maduro logró acceder al aeropuerto madrileño de Barajas. La respuesta del gobierno al diputado Cambronero llega poco después de conocer que el presidente del gobierno acabó metido en un jardín tras ofrecerse a finales de agosto a apadrinar las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, así como lo adelantó en su momento Periodista Digital. La propuesta del líder del Partido Socialista podrá acabar con el dictador Nicolás Maduro paseándose por los pasillos de la Moncloa. Y todos ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque Maduro también se ha unido a esa propuesta y por lo tanto tendría que venir aquí. Javier, ¿qué opinas que España, porque al final la imagen de España, sea pisoteada por Sánchez, por los terroristas colombianos, por el señor Maduro y al final aquí parezca que Venezuela no pasa nada, que Venezuela no es una narcodictadura, que no se está matando a los venezolanos y que se intente blanquear a ese sátrapa de Caracas? Bueno, tú lo has dicho antes, ya hemos pasado por la situación en la que entró Delcy Rodríguez con las famosas 40 maletas o lo que fuera. El hecho se denunció y que yo sepa no ha pasado absolutamente nada o con mucho que se ha archivado. Entonces ya nos hemos acostumbrado, por desgracia, a que Sánchez haga lo que le dé la gana, y el problema es que Sánchez también se ha acostumbrado a que haciendo lo que le da la gana nunca le pasa nada. Entonces ahora aquí habría que repartir las culpas, porque Sánchez tiene culpa de hacer lo que le da la gana y saltarse la ley a la torera, pero nosotros, los españoles, como sociedad, también tenemos la culpa de permitir que Sánchez haga siempre lo que le dé la gana y siga sin pasar nada. Si te das cuenta, llevamos 3 años de escándalos continuos, diarios y con sucesos de lo que nunca pensábamos que pudiéramos llegar a ver, y aquí nunca pasa nada. Entonces ya, a estas alturas de la película, la culpa es repartida, Jesús. Vamos a seguir hablando, pero en esta ocasión tenemos que hablar de lo que pasa en Radio Televisión Española. Han quitado en medio a su director general, pero miren lo que dice esta noticia. Los sindicatos de Radio Televisión Española gastaron 141.000 euros en comidas y 90.000 en hoteles mientras la corporación se iba a pique. Javier, ¿qué opinas de lo que está pasando en Radio Televisión Española, que al final es un pozo sin fondo, donde los sindicatos tienen un poder total, donde es prácticamente imposible cambiar nada, ahora menos porque están como chancho en poza los socialistas con los sindicatos? Pero si entrara otro gobierno, verdaderamente hacer un cambio y estructurar y hacer una televisión pública pues ajustada a las necesidades de la sociedad y no este macroentidad, pues lógicamente parece que está muy lejos, ¿no? Bueno, es que yo lo primero que quitaría es una televisión pública, porque si ya las televisiones privadas mayoritarias, las grandes televisiones privadas, sirven en su mayor parte como propaganda como medio de propaganda del gobierno, la televisión pública ya ni te cuento. Entonces, nos encontramos con una situación habitual en los sindicatos, por desgracia, esos sindicatos que no han salido a protestar ni una sola vez en estos 3 años,
y por desgracia también habitual en Televisión Española, sobre todo cuando son los socialistas los que gobiernan. El Televisión Española no es más no, de público, tiene que es el altavoz del gobierno de turno, y Sánchez en este caso lo explota al máximo, bueno, hasta llegársela a cargar en audiencia. A lo mejor, Jesús, deberías pasarte tú una semanita por un despacho de Televisión Española y enseñarles cómo se gestiona una televisión con muchísimo menos presupuesto. Si yo pasara por ahí, me dan como un lanzallama directamente. Y si además supieran lo que tú acabas de decir, pues directamente, vamos, me bombardean. creo que el mal gasto es precisamente por lo que está todo el mundo allí, por desgracia. Uh-huh. Quiero terminar contigo, pero sin antes que me comente la siguiente noticia. Dice, un informe del Congreso obliga a Sánchez a convocar las generales antes del 10 de diciembre de 2023. ¿Qué opinas que Sánchez haya pretendido convocar o que quiera convocar las elecciones en enero de 2024 por, de alguna forma, alargar su presencia en esta legislatura? Pues opino que él tiene claro que van a ser, si por suerte todo sale como tiene que salir, él tiene claro que será la primera y última legislatura que él presida. Puede ser que busque hacerse alguna fotografía por algún acto que le quede algo a él como presidente de España hacer en Europa o en el mundo, o puede ser que estén buscándole una buena colocación que acomode el cuerpecito de Sánchez, que está acostumbrado a trabajar poco y medrar mucho. Puede ser las dos cosas, pero lo que está claro es que, como hemos dicho con la primera noticia que hemos comentado, a Sánchez le da igual la ley. La ley, una es la ley hecha para los españoles, otra para los políticos y otra para Pedro Sánchez, que es completamente distinta. Este vive en un mundo paralelo, una realidad distinta a la nuestra. Javier, dice la noticia que esto lo quiere hacer Sánchez porque no quiere que la princesa de Asturias haga el juramento de su mayoría de edad. Pues bueno, se podía haber buscado, yo que sé, otra excusa también, que si la abuela fuma o que monta en bici o lo que sea. Este, si te das cuenta, con tal de arañar unos minutos más al cronómetro, unos segundos más al cronómetro, hace lo que haga falta. La realidad es que lo más normal es que Sánchez no repita y quiera aprovechar lo máximo posible pues los privilegios de con los que ha vivido todos estos años. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibo este fuerte abrazo. Muchas gracias, Jesús, igualmente. Gracias. Y amigos, nos vamos a ir a publicidad. No vamos a ir a publicidad, pero antes de nada, recordarles que después de la publicidad viene la exclusiva que va a dar don Roberto Centeno. Atención, que don Roberto Centeno nos va a decir quién está detrás del Partido de Olona. ¿Quién son los que quieren financiar el Partido de Olona? Nos lo va a decir con pelos y señales. ¿Por qué? Amigos, ¿por qué? Porque don Roberto Centeno ha indagado muchísimo. Y además, vendrá con nosotros Juan Pablo Polvorinos y, como siempre, José Antonio Vera. No se vayan, no se vayan, porque esto no se lo va a contar nadie. Una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30 productos, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios. Pronto anunciaremos los precios justos de todos esos productos y van a ir para abajo toditos. Van a ir para abajo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia,